con el leñamiento. Entonces, te cuento. Yo también vengo de ese mismo río. Lo nuestro, lo tuyo, lo mío. Te juro, me repsco. Yo amo bailar, bailo desde que tengo 8 años, así que es mi vida. Mi vida es el baile y bueno, el tango me encontró a eso de los 19 años y desde ahí quedé para siempre acá. Y para mí todos los escenarios tienen la misma importancia. O sea, salgo y salimos a bailar de la misma forma, con el mismo vestuario que habrán visto, que las telas las traemos generalmente afuera. La mayoría está hecha por diseñadores y por confeccionistas de alta costura, la puesta de luces, las pantallas, las multimedias. Cada espectáculo que hacemos sí es un desafío, sí siempre tratamos de superarnos, de reinventarme, si no, no estaría vigente después de tantos años. Voy a hablar con sinceridad porque soy una persona que no se guarda nada. Parece que los bailarines no formamos parte de este país. No entramos en nada, ni en IFE, ni en ATP, ni en subsidio, ni en crédito. En ningún ítem entramos. La pasamos muy mal. Dos de los chicos que vieron acá trabajaron de albañil en la pandemia. Y entre lo que pudo, y todos nosotros lo que hicimos a los que no tenían para comer es llevarle comida, que no les faltó. Así que, ¿qué te puedo decir de la pandemia? Para mí la pandemia terminó ayer, para nosotros terminó ayer. Estamos agradecidos de que la gente nunca dejó de elegirnos, porque nuestro público está, porque hacemos muchísimos shows, muchos shows privados, hacemos muchos shows también por las provincias y ahora estamos por irnos a China nuevamente, pero sí te puedo decir que la pasamos muy mal, pero muy mal, tremendamente mal. Tuve que ser coreógrafa, porque no había nadie que te armara la coreografía. Así que fue una necesidad. Ahí me encantó, y después seguí porque armo las coreografías grupales, he creado, bueno, obras como Tanguera y Chantecler, que son musicales de tango, que batieron récords en venta en el mundo, ¿no? Multipremiados. Y tuve que aprender, por la falta de apoyo, y no lo digo en la falda, que cumple 39 años, 39 festivales, por decirlo de alguna manera, yo no puedo creer los artistas que traen. O sea, esto es un lujo, pero un lujo que no existe prácticamente en nuestro país, porque no hay festivales de tango, porque no hay espacio para el tango. El Estado, o sea, pensá que recién descubrieron a Messi. Imagínate lo que nos queda a los del tango. Con lo que factura el fútbol. Entonces que me tuve que hacer coreógrafa obligada. Después me tuve que hacer autogestora, porque todos los espectáculos que hacemos nosotros los tenemos que producir. O sea, con el dinero que entra, producimos para el público. Y por eso digo, el agradecimiento siempre es para el público que está.
porque no esperes de un empresario privado que venga, ni de un sponsor, ni prácticamente del Estado. Entonces me tuve que hacer en un montón de rubros que no sé si tenía ganas, pero lo bueno es que por hacerme la compañía está vigente y estamos acá y nos pueden contratar y pueden ver un espectáculo de nivel internacional. Bueno, fue en realidad un acto un poco osado, te voy a decir, ¿no? Fue un imprevisto, pero bueno, fue esa cosa argentina o esa cosa pícara, ¿no?, que tenemos, y de un cabeceo salió a bailar. Y bueno, yo creo que lo que tendría o lo que quisiera decir es que la noticia que fue tapa de todos los diarios del mundo y estuvo en todos los noticieros del mundo, que Argentina fue protagonista, en realidad fui el medio para un fin que es difundir el tango.